En 1972, participó en dos cursos de formación y profundización organizados por el mismo movimiento en la ciudad de La Rioja. Allí conoció a Monseñor Angelelli, a quien percibió como un pastor comprometido con los pobres. Y por eso, meses más tarde, se trasladará con su familia a Sañogasta, en La Rioja, apoyado concretamente por Monseñor Angelelli. En la noche del 24 al 25 de julio de 1976, mientras se encontraba descansando en su casa, fue atacado por un grupo de hombres que lo acribilló delante de su esposa e hijas. Gravemente herido, murió horas más tarde en el hospital de Chilecito, no sin antes perdonar a sus asesinos y pedir a su familia que no odiara. Los cuatro mártires, Enrique y sus compañeros. Bueno, de esa manera estábamos conociendo un poco, ¿no? De manera resumida, toda la historia, toda la vida, ¿no? La huella que ha dejado Wenceslao Pedernera. Un abrazo grande para Sañogasta en el departamento de Chilecito. Y el laico, cuando hablábamos del laico y hablábamos del compromiso y hablábamos de ese servicio social que brindó Wenceslao, principalmente a los trabajadores del campo. Pero vamos a tener toda la mañana como para hablar de eso. Pero si te parece, vamos. Comenzamos ya el diálogo con las personas que saben perfectamente de qué se trata cuando hablamos de la beatificación, cuando hablamos de la misa de beatificación y de este maravilloso proceso que estamos viviendo en este momento. Diego Olivera, seminarista. Diego, gracias por estar aquí en las cámaras de Canal 1. Bienvenido, buen día y gracias a ustedes también por invitarnos y por estar haciendo toda esta cobertura. Bienvenido. A ver, si te parece, comenzamos por lo general. ¿Qué es la misa de beatificación? ¿Qué significa? Propiamente es reconocer un estilo de vida de santidad, ¿no? De personas que vivieron entre nosotros, podemos decir contemporáneos, hace 43 años, ¿no? La Santa Madre Iglesia reconoce una vida de santidad y una vida entregada por los valores del Evangelio. Bueno, y eso ya ha llevado un proceso, ¿no es cierto, Diego? No ha empezado 2 años, 3 años, fue mucho más extenso, ¿no? El proceso de poder hoy finalmente tener este día de celebración. Sí, lleva muchos años de trabajo, de investigación. Hay un grupo especializado de teólogos, que es la última comisión, formada por 9 especialistas, que son los que definen propiamente la beatificación. Este proceso comienza con una primera etapa que se llama la positio o postulación, donde se presenta la vida, la biografía, todo el contexto histórico y social de los candidatos al martirio o a la beatificación o canonización. En segundo lugar, son reconocidos como venerables, después son reconocidos como siervos de Dios y en nuestro caso celebramos ya la cuarta etapa como beatos. Y todo este proceso, se toman testimonios, se recogen pruebas, ¿es el término correcto? Sí, así es, se recogen pruebas. En este caso concreto, ¿no?, de un asesinato, las pruebas judiciales eran muy importantes. Sobre todo hay 2 cartas muy importantes de Monseñor Angelelli que envió en su momento al Papa Pablo VI, informando cuál era la situación, las distintas amenazas que venía recibiendo. Esto ha ayudado mucho en la causa, esto ha sido lo último que se ha presentado. Esto fue durante la gestión, el gobierno de Monseñor Colombo, nuestro anterior obispo, que se terminó de cerrar la causa. Ahora ya propiamente hablemos de la ceremonia, Diego. ¿Cuál es el momento central, no? ¿Es en el comienzo? Si nos podías especificar y para preparar a la comunidad, a los que nos siguen, ¿cuál es el momento central de la ceremonia? Como toda misa o celebración, ¿no?, el momento central, la consagración de la Eucaristía, pero esto tiene un ingrediente especial y particular, que es un momento anterior a la consagración, cuando se realiza la lectura del decreto de beatificación. A continuación de eso, van a descubrir un mural con los rostros de los mártires y escucharemos también el himno oficial de los mártires. Ese es el momento especial, ese es el momento donde ya quedan declarados como beatos y mártires de nuestra iglesia. ¿Y qué participación tiene la familia en todo esto? La verdad es muy importante el rol de la familia, teniendo en cuenta que uno de ellos
como es Wenceslao Pedernera, fue un padre de familia, esposo y padre de tres hijas. Por lo tanto, hay toda una invitación a todas las familias riojanas a poder participar, tomar este modelo y ejemplo de vida como fue Wenceslao y toda su familia. Hoy podemos decir que no solo Wenceslao es mártir, sino también Coca, su esposa y sus hijas, que han sufrido persecuciones, críticas, burlas a lo largo de todos estos años. Bueno, la verdad que es interesante poder conocer y profundizar esta ceremonia con todos los datos, ¿no? Y lo más importante es tener la posibilidad de que su sangre está acá. Quedó y está acá a través de los integrantes de su familia. Vamos a invitarte a conocer un poquito más también y a todos sobre la reseña un poco acotada de la vida de Carlos de Dios Muria, si te parece. Así que vamos a pedirle a nuestro director entonces la biografía de Carlos de Dios Muria. Fray Carlos de Dios Muria, sacerdote de la Orden de los Frailes Menores Conventuales. Nació el 10 de octubre de 1945 en Córdoba, recibiendo el bautismo el 24 de noviembre. El 5 de abril de 1966 inició el postulantado en la Orden de los Frailes Franciscanos Conventuales. En el mes de diciembre sucesivo fue admitido en el noviciado y el 6 de enero de 1968 hizo su profesión simple. El 31 de diciembre de 1971 hizo su profesión solemne. Terminada la formación filosófica y teológica, el 17 de diciembre de 1972 recibió el presbiterado de manos de Monseñor Angelelli. Fue por dos años vicario cooperador primero en la parroquia Cristo del Perdón en La Reja, partido de Moreno, y luego en José León Suárez, donde tuvo ocasión de desarrollar una intensa acción pastoral, especialmente con los jóvenes y con los más necesitados. De marzo a julio de 1975, Fray Carlos de Dios visita Chamical, diócesis de La Rioja, en vistas a establecer allí una comunidad de la Orden de los Frailes Menores Conventuales. Entusiasmado con el dinamismo pastoral diocesano, la estrecha comunión y cooperación de los sacerdotes y religiosas con el obispo, el 27 de febrero de 1976 fue destinado de manera estable al servicio de la diócesis de La Rioja. El 6 de mayo, Monseñor Angelelli lo nombró vicario cooperador de la parroquia El Salvador de Chamical. El domingo 18 de julio, mientras estaba cenando en la casa de las religiosas del Instituto Hermanas de San José, fue llevado junto al siervo de Dios Gabriel Longueville por algunas personas que se presentaron como miembros de la policía. Ambos la gobernación. Artículo 3. Comuníquese por... Regresamos luego de compartir la biografía de Carlos de Dios Muria, este sacerdote que también hoy vamos a contarles, tiene su familia aquí, compartiendo entre los peregrinos, ya de unos días atrás, compartiendo también las distintas actividades de las carpas en la Plaza 25 de Mayo, Oscar. Bien, vamos a hablar un poquito, y antes de la conferencia de prensa, de las máximas autoridades eclesiásticas que ya se fueron ubicando para la carpa. Algunos detalles, Diego, de el escenario en sí. ¿Cómo se ha vestido? ¿Qué se tuvo en cuenta como para vestir ese altar? Hay algunas normas litúrgicas propiamente, ¿no?, que indica la Santa Sede, como son los cirios o las velas, ¿no?, comúnmente conocidas, que son una cantidad de 7 velas. Y también tenemos un toque, por decirlo así, regional, bien autóctono propio, que podrán ver en el frente del altar. Es un telar, es una artesanía propia, local, de muchas mujeres de aquí de nuestra tierra, para darle ese toque personal, particular, bien regional. También alrededor del altar podemos encontrar las imágenes del niño alcalde, ¿no?, de gran devoción, de gran fervor que tenemos todos los riojanos,
como así también nuestro santo patrono, San Nicolás. Bueno, antes de... Sí, vamos a interrumpirlo un momentito nada más, claro. A Diego Oscar. Vamos a tomar contacto ya con Silvana Olivieri, ella está en el sector de la carpa de las conferencias de prensa, porque ya han llegado las autoridades más importantes de la iglesia para brindar esta conferencia de prensa. Adelante, Silvana, por favor. Argentina tu voz
los cuatro mártires, Enrique y sus compañeros, Carlos Gabriel Wenceslao, en la tierra y en el cielo. Felices los perseguidos por practicar la justicia, con su lucha y con su ofrenda traen la buena noticia. Con su lucha y con su ofrenda traen la buena noticia. Carlos Muria, sacerdote, franciscano conventual, tu juventud entregaste en tierras de Chamica. Como a Jesús el Maestro te quisieron silenciar, y ahora vivís en tu pueblo, no callaste la verdad. Que vivan los cuatro mártires, Enrique y sus compañeros, Carlos Gabriel Wenceslao, en la tierra y en el cielo. Felices los perseguidos por practicar la justicia, con su lucha y con su ofrenda traen la buena noticia. Con su lucha y con su ofrenda traen la buena noticia. Padre Gabriel, sano, con tu cruz y tu paciencia diste a Cristo a tus hermanos, compañero y servidor, desde Francia hasta los llanos. Agradecemos los dones que derramaron manos. Que vivan los cuatro mártires, Enrique y sus compañeros, Carlos Gabriel Wenceslao, en la tierra y en el cielo. Felices los perseguidos practicar la justicia, con su lucha y con su ofrenda traen la buena noticia. Con su lucha y con su ofrenda traen la buena noticia. Wenceslao Pedernera, campesino luchador, agradecemos el testimonio de amor. En tus últimas palabras, no tengan odio, se oyó, y tu sangre en saño gasta, es recuerdo y es valor. Los cuatro mártires, Enrique y sus compañeros, Carlos Gabriel Wenceslao, en la tierra y en el cielo. Felices los perseguidos por practicar la justicia, con su lucha y con su ofrenda traen la buena noticia. Y con su ofrenda traen la buena noticia. Traen
buena noticia, traen la buena noticia. Y bueno, gente que está muy, muy ligada a él, así que bueno, feliz. Gracias, María Rosa. Sabemos que ya quieres ubicarte, Nancy, también. ¿Cómo han vivido estos días, este proceso y este encuentro finalmente aquí? Bueno, este encuentro es maravilloso, con gente querida que uno se ha cruzado en este camino. Y bueno, estamos felices de poder vivir todo esto, de tener la gracia de Dios que lo ha permitido y sobre todo la lucha de mucha gente que cada día apostó a demostrar que Enrique Angelelli y sus cuatro mártires eran santos de verdad. Y bueno, y feliz porque veo mucha juventud que va a seguir el camino de ellos. Así que están muy movilizados. Muy movilizados los jóvenes. Y bueno, creo que es una semilla importante en ellos para que sean personas de bien, para que sean personas que estén comprometidos con el otro. Que es lo que quería el tío, que todos seamos iguales, nada más. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias, María Rosa. Reciba el cariño y el abrazo de mucha gente que quisiera acompañarlos, pero a través de la televisión van a poder acompañarlos también en esta celebración. Y yo quiero, como ya lo vengo diciendo, esta beatificación de mi padre se la dedico a todos los Wenceslao que hay en La Rioja, en la Argentina y en el mundo. Y se necesitan más todavía. Y que hay, sí, van a ir surgiendo más. Así que a todos ellos. Muchas gracias, hermoso gesto. Y acompañando, por supuesto, a todos los mártires y a los familiares que están aquí presentes. Muchas gracias, así será. Que vayan y sigan disfrutando. Muchas gracias. Después mandame vos, sí. Tu nombre era... Mariel. Muy bien, vamos a invitarlos ahora a compartir la última biografía, la de Monseñor Enrique Angelelli. Monseñor Enrique Ángel Angelelli Carletti. Nació en Córdoba el 17 de julio de 1923. Fue bautizado el 30 de agosto de ese mismo año. En 1938 ingresó en el seminario de Nuestra Señora de Loreto en Córdoba. Al finalizar sus estudios en la Universidad Gregoriana de Roma, ciudad en la que fue ordenado el 9 de octubre de 1949, el 24 de agosto de 1968 inició su ministerio pastoral como tercer obispo de La Rioja. Desarrolló su acción pastoral buscando concretar la opción preferencial por los pobres y animando la evangelización según las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Acallada sus misas radiales en dos ocasiones, en marzo de 1976, después del golpe militar, la persecución hacia Monseñor Angelelli y sus colaboradores se hizo más violenta y explícita. Además de obstáculos permanentes al desarrollo de la misión de la Iglesia, el 4 de agosto de 1976, regresando de Chamical a La Rioja de la celebración de la novena del funeral de los siervos de Dios, Carlos de Dios Murias y Gabriel Longville, de Wenceslao Pedernera, Monseñor Angelelli muere en un accidente provocado dolorosamente por la embestida de un vehículo en Punta de los Llanos, paraje El Pastor. ¡Que vivan los cuatro mártires! Establecidos los motivos, los responsables, miembros de la dictadura militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, fueron juzgados y condenados por la sentencia del Tribunal Oral Federal del 4 de julio de 2014. Continuamos en vivo y en directo. Vimos recién la reseña biografía de Monseñor Angelelli. A ver, sigamos jugando con nuestras cámaras entre la gente.
en el altar, si te parece, Silvana, como para ir mostrando un poco cómo se está viviendo este momento, cómo la gente está festejando cada uno de los momentos y cada una de las instancias que tenemos aquí. 7 minutos faltan porque a las 10 está planificado y eso nos hacía saber la gente de la organización que se comience con esta ceremonia. Como vos lo decías, Oscar, la verdad que es impresionante ver el júbilo de toda la gente que se ha congregado, mucha gente del interior, hacían mención a también gente del extranjero que había llegado, la República Argentina y el mundo está hoy con los ojos puestos en La Rioja, porque la idea es dar a conocer desde esta provincia tan pequeña que tiene la República Argentina, estos 4 mártires que en el día de hoy van a ser beatificados. Bueno, vemos las columnas, aparte de gente que van y siguen ingresando a este parque de la ciudad. Es un lugar icónico en nuestra provincia, en nuestra ciudad capital. Es el lugar ideal para llevar adelante este tipo de acto tan, pero tan particular. Como bien lo decía Silvana, son miles y miles de personas de todo el país y del mundo que llegaron aquí a La Rioja, que están disfrutando este momento, que están participando, que están cantando, que están saltando, que están gritando y disfrutando. Esa es la palabra. La palabra es alegría, la palabra es fiesta. Se ven, por ejemplo, y nos va mientras tanto, nos va acompañando con las imágenes el director, se ve un día precioso. Esa tranquilidad. A mí me quedó algo de Longueville, que siempre me decía, todo con tranquilidad, nada apurado, todo tranquilo así. Hay que hacer todo tranquilo, lleva su tiempo. Y hasta el día de hoy lo aplica, ¿no? Y otra cosa que era incomparable, el corazón que tenía para darse con la gente, a pesar de que él venía de un país diferente al nuestro, se hacía querer muy rápido con la gente. Y estoy seguro que si Gabriel estaría, él hubiese estado muchos años acá en Chamical y no hubiese tenido palabras para agradecerlo. Lo que todos hacían con él, lo que todos querían estar con él, yo creo que eso no lo iba a poder olvidarse nunca. Vaya donde vaya, esté donde esté, así lo manden, viste cómo es esto que los trasladan. No iba a olvidarse nunca el padre de él, porque él aprendió a querer un pueblito chico como era Chamical, sencillo, humilde, con esa caridad que él tenía de llegarse a las casas más humildes, de llegarse al hospital, al hogar de ancianos, a los círculos de juveniles que había, a los grupos. Yo creo que eso sería lo más lindo que él hubiese querido que nos pase, ¿no? Ya estamos nuevamente al aire, estuvimos viendo el testimonio de Moisés. Así es, recogiendo y hablando además con toda la gente del interior, muchos de ellos que obviamente eran jóvenes y se manifestaban al lado de estos sacerdotes que hacían mucho por la gente del interior. Esa era la idea y esa es la idea que se ha llevado el Vaticano, la Santa Sede, para realizar en el día de hoy esta beatificación de estos mártires. Bueno, seguimos porque por supuesto que la gente habla, hay mucha gente que los conocía. Sí, claro. Y bueno, y ellos quieren brindar su testimonio, quieren contarnos de qué parte, de qué manera vivieron el trabajo de esta gente que peregrinaba con aquello que más lo necesitaba, que era el interior de la provincia. Y el testimonio ahora es de Bruno, que también nos cuenta quién fue Monseñor Angelelli. Yo me llamo José Bruno Vera, fui maestro de escuela, jubilado como director de una escuela rural y, bueno, siempre viví aquí en Chamical. Bueno, yo los conocí a los dos. Al padre Carlos lo conocí circunstancialmente en un campeonato de fútbol en la cancha del hospital que se llamaba. Él fue el que bendijo las instalaciones y ahí lo vi por primera vez, un físico pequeño, pero de corazón grande y de una forma de hablar distinta, donde se notaba que él, aparte de ser un sacerdote,
tenía dotes de un gran orador. Y cuando lo vi pasar con esa valija grande, prácticamente 2 o 3 días antes de la muerte, me di cuenta que Dios, cuando necesita gente allá arriba, lleva, elige. Y seguramente que Carlos lo eligió porque tenía una forma distinta y muy distinguida de enseñar para lo que él había estudiado y amado, que es el Evangelio perteneciente a nuestro Señor. En cambio, al francés, como le decíamos nosotros, lo conocí cada vez que andaba en bicicleta. Era porque llevaba una caja con herramientas y se iba al campo, donde hacía trabajos manuales, vamos a decir así, y cosechaba lo mejor que puede haber en la vida, el agradecimiento de la gente del campo. Daba gusto sentirlo hablar. Daba gusto porque hablaba con una ternura, con una forma distinta. 2 curas distintos. La verborragia del padre Carlos, que prácticamente era un orador, de los más grandes oradores que puede haber, y que decía las cosas que tenía que decir, aunque a muchos, acá en Chamical, a muchos les dolía, pero siempre andaba con el padre Gabriel. Y yo siempre dije también que el padre Gabriel viajó porque no quiso que Carlito viajara solo. Él lo quería acompañar. Para mí, lo primero que predicaría, nos estarían pidiendo que entendamos el mensaje de Dios, que nos amemos, pero al mismo tiempo que nos respetemos. Que nos comentaba y nos ilustraba en relación a la figura de Angelelli, el cerro que está iluminando este hermoso momento, los animadores, Silvana, que están arengando. La verdad que esto se convirtió en una fiesta. El sol nos está acompañando en esta jornada después de unos días bastante fríos y nublados en la provincia de La Rioja, pero la verdad que este es el clima que se vive todos los días acá en esta provincia, que en verano la verdad que es caluroso, pero en esta época del año parece que se ha preparado para facilitar esta jornada. Una jornada, y reiteramos, como lo decías, Oscar, y lo veíamos a través de las imágenes, con la presencia de gente de diferentes puntos del interior de nuestra provincia, como así también del país y del mundo. La verdad que ver sacerdotes, religiosas, gente que acompaña siempre a toda esta comunidad, comunidades enteras que han tenido la suerte de venir y alojarse en diferentes establecimientos educativos que han colaborado también durante todos estos días. En la universidad. Sí. También en diferentes escuelas. En diferentes escuelas y en casas particulares. La comunidad de La Rioja, cuando se dijo, trabajamos en la posibilidad de realizar este acto de beatificación en la provincia de La Rioja, muchos dijeron, bueno, pongo mi casa, pongo mi domicilio. Sabemos y conocemos por ahí la historia también de algunos obispos y sacerdotes que estaban parando en casas particulares. Bueno, para ser parte de la comunidad, para ser pastores de esta iglesia, todos han llegado y se han dado cita en este parque de la ciudad, que hoy, como lo decía Oscar, es una fiesta. Sí. Y esperando, porque ya en minutos nada más va a comenzar esta ceremonia con una misa. Bueno, hace un rato ustedes explicaban todos los puntos que se van a llevar a cabo. Con un coro que está formado por gente de acá de La Rioja, por religiosos también, con una orquesta que está acompañando. Y bueno, y se trata de que todo esto sea una fiesta. Y el himno a los mártires que se ha hecho especialmente para la ocasión y que está sonando cada tanto y que seguramente en el momento de la misa va a sonar nuevamente. De tal cual lo decías, es una misa, es una celebración litúrgica que tiene un momento cúlmine, que es el momento en el que se lee la declaración de beatificación por parte del Papa Francisco, que por otra parte, el Papa Francisco está siguiendo cada una de las alternativas de la misa que se va a desarrollar aquí. Y mañana domingo,
en la celebración de los domingos, el Papa tiene la obligación de hacer alusión a este proceso. Y no tan solo la ceremonia esta va a terminar aquí, que está aproximadamente planificado como que hasta las 13 y obviamente van a continuar con algún otro tipo de actividad, sino también que todo este tipo de ceremonias va a continuar en el interior, en San Yogasta, en Chamical, va a haber celebraciones también en la jornada de hoy por la tarde y mañana domingo. Claro, esta tarde San Yogasta y Chamical serán los lugares de encuentro aproximadamente a las 7 de la tarde y mañana será en la ermita a donde es el lugar exacto en Punta de los Llanos donde fue asesinado Monseñor Angelelli. Los hemos acompañado junto a María y junto a toda la producción que trabajó durante estos días previos a este acto de beatificación, junto a toda la gente de nuestro canal, con la posibilidad de que ahora ustedes disfruten de esta fiesta. Vamos a estar en vivo y en directo, reiteramos, a través de la pantalla de Canal 9, de nuestros medios y del resto de medios de la provincia que, bueno, que llevan a todos los rincones esta gran ceremonia. Perfecto, nos vamos al altar mayor. Allí están los animadores preparando a la gente para disfrutar de esta verdadera fiesta. Allí están las máximas autoridades eclesiásticas. Y así se va a vivir la misa de beatificación y la compartimos en vivo y en directo. Queridos hermanos, vamos tomando ubicación porque ya estamos a horario para comenzar con la fiesta del pueblo de Dios aquí en La Rioja y en la Argentina, donde hoy proclamará a 4 nuevos beatos en nuestra iglesia. Vamos tomando ubicación, queridos hermanos, para que todo se lleve a cabo de la mejor manera, con todos los respetos, en la celebración de la Eucaristía, ahora en instantes nada más. A las autoridades, por favor, le pedimos que vayamos tomando ubicación y a todos los hermanos que están llegando, nuevamente la bienvenida y el aplauso para todos ustedes aquí reunidos en este parque de la ciudad, aquí en la explanada del Superdomo, que hoy recibe a todos los peregrinos que llegan, que se sienten identificados con el Evangelio de Angelelli, de Carlos Gabriel y de Wenceslao. Sean bienvenidos a los hermanos allí ubicados en el fondo, a todas las agrupaciones sociales, civiles, que han llegado y que están presentes, a los grupos juveniles, a donde está la juventud de la diócesis de La Rioja, presente, nuestra pastoral de juventud, los grupos juveniles, la juventud también de nuestra provincia presente, en el camino de nuestros mártires, anoche en la vigilia, desde la Plaza 25 hasta aquí, hasta el Parque de la Ciudad, llevando la alegría del Evangelio por todas las calles de nuestra ciudad. De esta manera, tomando ubicación, vamos a predisponernos entonces a comenzar con la celebración en honor a nuestros 4 mártires riojanos. Comentarles también que están las imágenes patronas de cada decanato de nuestra provincia. Están presentes allí al costado de la carpa de prensa, la religiosidad popular de cada uno de nuestros pueblos presentes. Está San Francisco Solano por allí, está la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Polco, que han llegado también de los distintos decanatos de nuestra provincia. Y así, hermanos, junto al mártir del Gólgota celebramos a nuestros mártires. Unidos a los mártires de toda la iglesia latinoamericana, todos los que fueron testigos del proyecto de Dios, anunciadores de la buena nueva de las bienaventuranzas, de los que militaron por la vida abundante para todos y cada uno.
hoy nos unimos a la patria grande y junto a Jesús celebrar la vida y la vida abundante para todos. Solicitamos a los señores fotógrafos y camarógrafos que tomen lugar, el lugar que les ha sido asignado, ¿sí? Particularmente que puedan retirarse de enfrente del escenario, ¿sí? Ya que de otra manera están estropeando la organización de este evento, caro a los sentimientos de la religiosidad, ¿sí? Agradecemos también a todas las personas que están colaborando en estos momentos con la organización, tanto a los colaboradores, servidores que están llevando a cabo también un gran desempeño en esta mañana. Fuerte el aplauso para ellos, a nuestros hermanos de aquí, desde La Rioja y de todas las localidades de la provincia que están también sirviendo para que toda esta fiesta del pueblo de Dios salga de la mejor manera en esta mañana. Hermanos, con la alegría de la fe, nos reunimos como pueblo de Dios a celebrar la presencia viva de Jesús en la escucha de la palabra y la fracción del pan. Hoy hacemos fiesta a mayor gloria de Dios junto a la iglesia que peregrina en Argentina, desde la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, para la beatificación de los venerables siervos de Dios, Monseñor Enrique Ángel Angelelli Carletti, el sacerdote diocesano Gabriel José Longueville, el sacerdote profeso en la Orden de Frailes Menores Conventuales, Carlos de Dios Murias, y el laico y padre de familia, Wenceslao Pedernera. Haciéndonos eco de las palabras de Monseñor Angelelli, no vengo a ser servido, sino a servir a todos, sin distinción alguna, ni de clases sociales, modos de pensar o de creer. Como Jesús, quiero ser servidor de nuestros hermanos los pobres, de los que sufren espiritual o materialmente, de los que reclaman ser considerados en su dignidad humana como hijos del mismo Padre que está en los cielos, de los que reclaman el afecto y comprensión de sus hermanos. Cuenten con este hermano, que es también padre en la fe. Quiero estar junto a cada riojano que desinteresadamente se brinde por servir a sus hermanos, servidor de los adultos y especialmente de la juventud. Llegamos hasta este día tan especial, donde la dimensión universal de la fe se expresa con la presencia de hermanos venidos de todos los rincones de nuestra patria. Hola. Buen día. Buen día a todos los televidentes. Les damos la bienvenida a esta cobertura en la misa de beatificación de los mártires riojanos. Monseñor Enrique Angelelli, Fray Carlos de Dios Murias, el padre Gabriel Longueville y el laico y catequista Wenceslao Pedernera. En minutos no más se dará inicio a esta celebración eucarística. Inicia la celebración y cantamos el himno de invocación inicial, quien es el autor, el padre Jorge Leiva, adaptación de un joven riojano llamado Matías Mercado. Juntos nos predisponemos para vivir esta celebración, cada uno desde nuestro hogar, desde el lugar donde lo estamos viviendo, preparamos el corazón
para esta celebración tan carísima para toda la Iglesia Riojana e Iglesia Universal. Queremos contarle a todos los televidentes que contamos con un coro de más de 100 personas, artistas locales, músicos y guitarristas distintos, ejecutores de instrumentos de nuestra provincia local. Agradecemos a todos los que nos están siguiendo. Agradecimiento de Lange de Señas, Alicia del Perrer y Vanina Correa, quien está a cargo del lenguaje de señas. Desde la Diócesis de La Rioja, transmitimos para todos los que nos están siguiendo a través de la red y de Canal 9, el canal local de nuestra provincia. Queremos contarle a todos los que siguen esta cobertura que han venido peregrinos desde distintos países del mundo, contingentes desde Uruguay, Paraguay, desde Chile, desde Bolivia, desde El Salvador también están visitando nuestra provincia. En estos momentos vemos en mis imágenes la procesión inicial, la procesión que da inicio a esta celebración eucarística de la beatificación de los mártires riojanos. Pascua Riojana, alegría del pueblo. Thank you.
Celebración de beatificación de los mártires riojanos. Ya ha comenzado esta celebración con la procesión de entrada. Como vemos en imágenes, una gran cantidad de obispos que nos visitan desde distintas partes del mundo. Los obispos llegan a un número superior a 50. Lo vemos en imágenes también a nuestro obispo Marcelo Colombo, ex obispo de nuestra diócesis. Quien presidirá esta ceremonia será el cardenal Angelo Becciu. Lo vemos en imágenes llegando al altar, acompañado de todos los obispos y diáconos también de distintas diócesis del país que nos acompañan en el servicio del altar. El frente del altar es un telar hecho por mujeres de nuestra provincia, artesanas locales que le ponen un toque regional y autóctono. También podemos observar la imagen del Niño Jesús Alcalde. Una gran devoción tenemos aquí en nuestra diócesis. El Niño Jesús Alcalde, nuestro protector, junto a San Nicolás, santo patrono de esta diócesis. La gran fuerza de la Pascua, en Jesús nuestro Señor, se vio clarito. En estos momentos, el cardenal Angelo Becciu inciensa las imágenes, como así también incensará el altar, acompañado del padre Pablo Delgado, referente de la Comisión de Liturgia de nuestra diócesis. El coro que anima está conformado por más de 100 personas, artistas locales de nuestra provincia. La imagen de la Virgen del Valle desde Catamarca nos visita también en esta celebración. Se hace presente en esta fiesta. Como así también las imágenes de otros santos, como son Cura Brochero, Mamá Antula, entre otros, que participan y se hacen también presente en esta gran fiesta. Alegría del pueblo, Pascua Riojana. Espíritu Santo, sea Dios, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, que su gracia salvador esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, primero que nada me gustaría traerles el saludo, el abrazo, la bendición del Papa Francisco, que he encontrado antes de venir aquí. En segundo lugar, deseo saludar cordialmente a mis hermanos en el Episcopado aquí presente, en particular a los dos cardinales Poli y Villalba,
al pastor de esta diócesis de La Rioja, su excelencia Monseñor Dante Braida. Saluda el señor nuncio apostólico, su excelencia Monseñor León Calenga. Saluda asimismo a la vicepresidente, doctora Gabriele Michetti, las otras autoridades civiles, sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles de esta iglesia que peregrina en Argentina, que hoy se alegra en torno a los cuatro mártires que beatificaremos, modelos de virtud y de fortaleza en la fe hasta el martirio. Animados ahora por estos sentimientos, reconozcamos en silencio nuestros pecados para ser dignos de celebrar los sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Podemos sentarnos. Iniciamos el rito de la beatificación de los venerables siervos de Dios, Monseñor Enrique Angelelli, Gabriel Longueville, Carlos de Dios Muria y Wenceslao Pedernera, que será solicitado por Monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja, en nombre de esta iglesia particular. Eminencia, en nombre de la diócesis de La Rioja, pedimos humildemente a su santidad el Papa Francisco se digne inscribir en el número de los beatos a los siervos de Dios, Enrique Ángel Angelelli Carletti, obispo diocesano de La Rioja. Gabriel José Rogelio Longueville, sacerdote diocesano. Carlos de Dios Murias, sacerdote profeso en la Orden de los Frailes Menores Conventuales. Wenceslao Pedernera, laico y padre de familia.
A continuación se dará lectura a una breve reseña biográfica de los siervos de Dios. Breve biografía de los venerables siervos de Dios: Enrique Ángel Angelelli Carletti, Gabriel Longville, Carlos de Dios Murias, Wenceslao Pedernera. El pequeño grupo de los mártires fue guiado por Monseñor Enrique Ángel Angelelli Carletti, obispo de la diócesis de La Rioja. Él nació en Córdoba el 17 de julio de 1923. Fue bautizado el 30 de agosto sucesivo. Ingresó en el seminario de Nuestra Señora de Loreto en Córdoba. Fue ordenado sacerdote en Roma el 9 de octubre de 1949. Y el 12 de diciembre de 1960 fue elegido obispo titular de Listra y auxiliar del arzobispo de Córdoba, Monseñor Ramón Castellano, recibiendo la consagración episcopal el 12 de marzo del 1961. El 13 de julio del 1968 se le confió la guía de la diócesis de La Rioja, donde desarrolló su acción pastoral buscando concretar la opción preferencial por los pobres, que había sido recomendada por el Concilio Vaticano II, por los documentos del Episcopado Latinoamericano. La cual le atrajo enseguida el odio del régimen dictatorial que se extendía por todo el país. En marzo del 1976, la persecución hacia Monseñor Angelelli y sus colaboradores se fue haciendo cada vez más explícita y violenta, arrestando varios sacerdotes. El 4 de agosto de 1976, pocos días después de haber celebrado el funeral de los venerables Carlos de Dios Murias y Gabriel Longville, Monseñor Angelelli fue involucrado en un accidente automovilístico doloso que le causó la muerte. El venerable Gabriel Longville, sacerdote fideidonum de nacionalidad francesa, nació en Étable, departamento de Ardèche, diócesis de Viviers, el 18 de marzo del 1931 y fue bautizado el 12 de abril sucesivo. En 1942 entró en el seminario menor de Saint-Charles, en Annonay. En octubre de 1948 pasó al seminario mayor. Recibió el presbiterato el 29 de junio de 1957. Después de una breve experiencia como profesor de idiomas en el seminario menor, en 1968 fue enviado como sacerdote fideidonum a Argentina, primero a la diócesis de Corrientes y luego a la diócesis de La Rioja. Es aquí donde se adhirió con convicción al proyecto pastoral de Monseñor Angelelli. En 1971 fue nombrado vicario cooperador en la parroquia El Salvador de Chamical. Al año siguiente fue nombrado vicario sustituto. Fue involucrado en la persecución desatada contra todos aquellos que colaboraban en la pastoral de Monseñor Angelelli, y el 18 de julio de 1976, junto al padre Carlos de Dios Murias, fue asesinado. El venerable Carlos de Dios Murias, sacerdote de la Orden de los Frailes Menores Conventuales,
nació el 10 de octubre de 1945 en Córdoba y recibió el bautismo al mes siguiente. Después de haber estudiado en un colegio que gestionan unas religiosas, en 1958 entró en el Liceo Militar. Terminado el liceo, se inscribió en la Facultad de Ingeniería, que no habría llegado a terminar. Efectivamente, una vez madurada su vocación a la vida consagrada, en 1966 se inició el postulantado. En el mes de diciembre sucesivo fue admitido en el noviciado y en 1968 hizo su profesión simple. En 1971 hizo su profesión solemne. Una vez terminada la trayectoria filosófica y teológica prescripta, el 17 de diciembre de 1972 le fue conferido el presbiterado por manos de Monseñor Angelelli. Vivió los siguientes 3 años en 2 parroquias en calidad de vicario cooperador, donde tuvo la ocasión de desarrollar una intensa acción pastoral, especialmente con los jóvenes y con los más necesitados. De marzo a julio de 1975 fue a Chamical, diócesis de La Rioja, porque había un proyecto para formar allí una comunidad de la Orden de los Frailes Menores Conventuales. El 27 de febrero de 1976 fue destinado de manera estable al servicio de dicha diócesis y el 6 de mayo sucesivo a Monseñor Angelelli lo nombró vicario cooperador de la parroquia de Chamical. En la tardecita del domingo, 18 de julio, fue secuestrado junto al venerable Gabriel Longueville por algunas personas que se presentaron como miembros de la policía. Ambos fueron asesinados en la noche de ese mismo día. El venerable Wenceslao Pedernera, laico y padre de familia, nació en La Calera, provincia de San Luis. El 28 de septiembre de 1936 y fue bautizado el 24 de septiembre de 1938. En marzo de 1962 se casó en Rivadavia con Marta Ramona Cornejo y de esta unión nacieron 3 hijas, María Rosa, Susana Beatriz y Estela Marta. Al principio, lejos de la fe, se convirtió después de haber escuchado algunas prédicas que tuvieron lugar durante las misiones populares y comenzó a recibir con asiduidad los sacramentos. Al mismo tiempo se comprometió en el ámbito de las cooperativas rurales y en 1968 entró a formar parte de la coordinación regional del Movimiento Rural de la Acción Católica Argentina en la región de Cuyo. En 1972 participó en cursos de formación organizados por el mismo movimiento en la ciudad de La Rioja. Finalmente se trasladó a esa zona contando con el apoyo concreto de Monseñor Angelelli. En la noche del 24 al 25 de julio de 1976, mientras se encontraba en su casa, fue objeto de una emboscada. Fue gravemente herido y así fue transportado al hospital de Chilecito, donde horas más tarde murió.
Su Eminencia Reverendísimo el Cardenal Giovanni Angelo Becchio, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, lee la carta apostólica por la que el Santo Padre Francisco inscribe en el libro de los Beatos a los venerables siervos de Dios, Monseñor Enrique Angelelli y compañeros mártires. Nos vota fratres nostri, dantes Gustavi Braida, episcopi riosensis, nec non plumorum aliorum fratrum in episcopatu, multorunque Christe fidelium nec sprentes de congregationis de cause santorum consulto, autoritate nostra apostolica facultate facimus, ut venerabile servi Dei, Enricus, Angelus, Angelelli Carletti, Episcopus Rioiensis, Gabriel Josephus, Rogerus Longueville, Presbiter Diocesanus, Carolus Adeo Murias, Presbiter Professus, Exordine Fratrum Minorum Conventualium, et Venceslaus Pedernera, Pater Familias, Martires, Fideles Christi Discipuli, Insignes testes eius regni justitiae et caritatis, beatorum nomen imposterum appellentur, atque die decima septa menses iuli, quot annis in locis et in modis iure statutis celebrari possinti. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome, aptus Sanctum Petrum, die 27 mensis Martis, anno Dominis, bis millesimo undevicesimos pontificatis nostri septimo Franciscus Papa. Nosotros, acogiendo el deseo de nuestro hermano Monseñor Dante Gustavo Braida, obispo titular de la diócesis de La Rioja, de muchos otros hermanos en el episcopado y de muchos fieles, después de haber obtenido el parecer de la Congregación de las Causas de los Santos, con nuestra autoridad apostólica concedemos que los venerables siervos de Dios, Enrique Ángel Archeledi Carletti, obispo de La Rioja, Gabriel José Rogelio Longueville, sacerdote diocesano, Carlos de Dios Murias, sacerdote profeso de la Orden de Frailes Menores Conventuales, y Wenceslao Pedernera, padre de familia, mártires y discípulos fieles de Cristo, insignes testimonios de su reino, de justicia y de caridad, de ahora en adelante sean llamados beatos y que sea celebrada cada año en los lugares y según las reglas. Y que sea celebrada cada año en los lugares y según las reglas establecidas por el derecho, el 17 de julio, día de su nacimiento al cielo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 27 del mes de marzo del año del Señor 2019, séptimo de nuestro pontificado, Francisco. Se acaba de hacer lectura de la carta apostólica del Santo Padre Francisco, por el cual se inscribe en el libro de los Beatos a los venerables siervos de Dios, Monseñor Enrique Angelelli y compañeros mártires.
¡Vivan los mártires riojanos! ¡Viva! A continuación, vamos a descubrir la gigantografía con la imagen de nuestros nuevos beatos, Monseñor Enrique Angelelli y compañeros mártires. Hermanos, unamos nuestros corazones y nuestras voces para cantar juntos el himno a los mártires y así damos inicio a la procesión con sus reliquias. Los cuatro mártires, Enrique y sus compañeros, Carlos Gabriel Wenceslao, en la tierra y en el cielo, felices los perseguidos por practicar la justicia, con su lucha y con su ofrenda, traen la buena noticia, con su lucha. En este momento vemos los rostros de nuestros mártires, el momento más emocionante. Ya están declarados beatos de nuestra Santa Iglesia. Juntos decimos que vivan los mártires riojanos, que viva Monseñor Angelelli, Gabriel Longueville, Carlos de Dios Murias y Wenceslao Pedernera. Un fuerte aplauso, cada uno lo vivimos desde esta transmisión realizada por Canal 9. Este es el momento más importante de la celebración. Vemos el rostro de estos mártires, un obispo de tierra adentro, un sacerdote misionero que supo ir más allá de las fronteras, un fray que con su juventud entregada a Dios, con tan solo 30 años, fue asesinado por amor al Evangelio. Vemos el rostro de un padre de familia, esposo y padre de tres hijas que están aquí presentes en esta celebración. Un momento muy emotivo para toda la feligresía, para toda la comunidad de La Rioja y la Iglesia Universal. En todo el mundo hoy pueden decir que vivan los cuatro mártires. En este momento podemos observar cómo la reliquia de los nuevos beatos suben al altar. Un relicario en forma de cruz. En cada uno de los extremos se encuentran restos óseos de nuestros mártires. En la parte superior de esta cruz son las reliquias de Monseñor Enrique Angelelli. En la base de la cruz, las reliquias de Wenceslao Pedernera. Y en los dos extremos horizontales, las reliquias de Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville. Las reliquias llegan al altar, cargadas en andas por familiares de los mártires. Acercaron las reliquias, son una de las hijas de Wenceslao Pedernera, María Rosa, también un hermano y sobrino de Gabriel Longueville, familiares de Fray Carlos de Dios Murias y la sobrina de Monseñor Enrique Angelelli. En este momento el Cardenal Angelo Viciu expone las reliquias a toda la comunidad. Los dones que derramaron tus manos.
escuchamos el himno de los cuatro mártires. En estos momentos también podemos observar cómo el cardenal enviado a la Santa Sede incensa las imágenes de la Virgen del Valle, que nos vino a visitar desde la diócesis de Catamarca. En un momento de silencio, el cardenal Angelo Bisú encomienda esta beatificación a nuestra Madre del Valle. Obispo y pastor de Tierra Adentro. Nuestro obispo diocesano, Monseñor Dante Braida, junto al postulador de la causa de los santos, Damián Giorgio Pastracu, agradecen al Santo Padre Francisco, en la persona de su eminencia reverendísimo, el Cardenal Giovanni Angelo Becchio, por la beatificación de Monseñor Angelelli y compañeros mártires. Eminencia, la Iglesia de Dios que peregrina en la diócesis de La Rioja da las gracias al sucesor del apóstol Pedro, su santidad el Papa Francisco, por la beatificación de Monseñor Angelelli y compañeros mártires que derramaron su sangre defendiendo la fe. En este momento, el señor obispo Dante Braida, junto con el postulador de la causa de Monseñor Angelelli, intercambian un abrazo de paz con el representante del Papa Francisco. En este momento, el enviado papal hace entrega al señor obispo de la diócesis de La Rioja y al postulador una copia de la carta apostólica del Santo Padre Francisco. ¡Viva el mártir Enrique Angelelli! ¡Viva! ¡Viva el mártir Gabriel Longueville! ¡Viva! ¡Viva el mártir Carlos de Dios Muria! ¡Viva! ¡Viva el mártir Beato Wenceslao Pedernera! ¡Viva! ¡Fuerte ese aplauso por este júbilo, por esta alegría que embarga nuestro corazón! En esta fiesta para la Iglesia local de La Rioja, para la Iglesia argentina y la Iglesia universal, porque ya cuenta con cuatro nuevos mártires, cuatro nuevos beatos inscriptos en el libro de los beatos. Yeah.
Dios Todopoderoso y Eterno, que diste a los beatos Enrique Ángel, Bispo y compañeros mártires, la gracia de luchar hasta la muerte por practicar la justicia, concede a tu pueblo que viviendo con esperanza las contrariedades de esta vida, podamos contemplar eternamente tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Jesucristo, con su muerte nos ha salvado. Dispongamos nuestro corazón para escuchar atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, escuché una voz potente que resonó en el cielo. Ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías, porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Ellos mismos lo han vencido gracias a la sangre del Cordero y al testimonio que dieron de él, porque despreciaron su vida hasta la muerte. Que se alegren entonces el cielo y sus habitantes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que no me priva de nada.
Amenazas del sufrimiento, santifiquemos a Cristo en nuestros corazones. Escuchamos la segunda lectura, primero en francés y luego en español. Première lettre de Saint Pierre apôtre. Mais s'il vous arrivait de souffrir pour la justice, heureux seriez-vous. Comme dit l'Écriture, n'ayez aucune crainte de ces gens-là. Ne vous laissez pas troubler. Honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Parole du Seigneur. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, dichosos ustedes si tienen que sufrir por la justicia. No teman ni se inquieten, por el contrario, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con suavidad y respeto y con la tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán de sus calumnias todos aquellos que los difaman, porque ustedes se comportan como servidores de Cristo. Es preferible sufrir haciendo el bien si esta es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús reconoce la riqueza y el valor de los pobres. Nos ponemos de pie para recibir el anuncio de la buena noticia que viene de Cristo. Aleluya, cantemos el aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: los que tienen el alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos. Queridos hermanos y hermanas, la invitación que la liturgia nos renueva constantemente en este tiempo de Pascua encuentra hoy en nosotros, reunidos en el solemne rito de la beatificación de cuatro mártires, una respuesta particularmente pronta y alegre. ¿Cómo no alegrarnos y no regocijarnos en el Señor por el don de los nuevos beatos, de estos hombres que han dado valientemente su testimonio de Cristo, mereciendo ser propuestos por la Iglesia a la admiración e imitación de todos los fieles? Cada uno de ellos puede repetir las palabras del libro del Apocalipsis, proclamadas en la primera lectura: el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías. El poder de Cristo resucitado, que a lo largo de los siglos, por medio de su Espíritu, continúa viviendo y actuando en los creyentes para impulsarlos hacia la plena realización del mensaje evangélico. Conscientes de esto, los nuevos beatos siempre contaron con, incluso cuando tuvieron que sufrir por la justicia, de modo que siempre estaban dispuestos a defenderse delante de cualquiera que le pidiese, razón de la esperanza que ellos tenían. Se ofrecieron a Dios y al prójimo en un heroico testimonio cristiano que tuvo su culmen en el martirio. Hoy, a la Iglesia se complace en reconocer que Enrique Ángel Angelelli, obispo de La Rioja, Carlos de Dios Murias, franciscano conventual, Gabriel Longueville,
sacerdote misionero Fidei Donum, el catequista Wenceslao Pedernera, padre de familia, fueron insultados y perseguidos a causa de Jesús y de la justicia evangélica. Y ellos han alcanzado una gran recompensa en el cielo. Felices ustedes. ¿Cómo podríamos no escuchar dirigida en nuestros cuatro beatos esta sugestiva manifestación de alabanza? Ellos fueron testigos fieles del Evangelio y se mantuvieron firmes en su amor a Cristo y a su iglesia a costa de sufrimientos y del sacrificio extremo de la vida. Fueron asesinados en 1976 durante el periodo de la dictadura militar, marcado por un clima político y social incandescente que también tenía claros rasgos de persecución religiosa. El régimen dictatorial vigente desde hacía pocos meses en Argentina consideraba sospechosa cualquier forma de defensa de la justicia social. Los cuatro beatos desarrollaban una acción pastoral abierta a los nuevos desafíos pastorales, atenta a la promoción de los estratos más débiles, a la defensa de su dignidad y a la formación de las conciencias en el marco de la doctrina social de la Iglesia. Todo esto para intentar ofrecer soluciones a los múltiples problemas sociales. Se trataba de una obra de formación en la fe, de un fuerte compromiso religioso y social anclado en el Evangelio, en favor de los más pobres y explotados, y realizado a la luz de la novedad del Concilio Ecuménico Vaticano II en el fuerte deseo de implementar las enseñanzas conciliares. Podríamos definirlos en cierto sentido como mártires de los decretos conciliares. Fueron asesinados debido a su diligente actividad de promoción de la justicia cristiana. De hecho, en aquella época, el compromiso en favor de una justicia social y de la promoción de la dignidad de la persona humana se vio obstaculizado con todas las fuerzas de las autoridades civiles. Oficialmente, el poder político se profesaba respetuoso, incluso defensor de la religión cristiana, e intentaba instrumentalizarla, pretendiendo una actitud de servir por parte del clero y pasiva por parte de los fieles, invitados fuerza. Invitados por la fuerza a externalizar su fe solo en manifestaciones litúrgicas y de culto. Pero los nuevos beatos se esforzaron por trabajar en favor de una fe que también incidiese en la vida, de modo que el Evangelio se convirtiese en fermento de la sociedad, de una nueva humanidad fundada en la justicia, la solidaridad y la igualdad. El beato Enrique Angelelli fue un pastor valiente y celoso, que nada más llegar a La Rioja empezó a trabajar con gran celo para socorrer a una población muy pobre y víctima de injusticias. La clave de su servicio episcopal reside en la acción social en favor de los más necesitados y explotados, así como en valorar la piedad popular como un antídoto contra la opresión. Icono del buen pastor, fue enamorado de Cristo y del prójimo, dispuesto a dar su vida por los hermanos. Nos queda siempre en la memoria sus célebres palabras: un oído para escuchar la palabra de Dios y un oído
para escuchar al pueblo. Los sacerdotes Carlos de Dios, Murias y Gabriel Longueville fueron capaces de individuar y responder a los desafíos concretos de la evangelización, siendo cercanos a las franjas más desfavorecidas de la población. El primero, religioso franciscano, se distinguió por su espíritu de oración y un auténtico desapego de los bienes materiales. El segundo, por ser hombre de la Eucaristía. Wenceslao Pedernera, catequista y miembro activo del movimiento católico rural, se dedicó apasionadamente a una generosa actividad social alimentada por la fe. Humilde y caritativo con todos. Estos cuatro beatos son modelos de vida cristiana. El ejemplo del obispo enseña a los pastores de hoy a ejercer el ministerio con ardiente caridad, siendo fuertes en la fe ante las dificultades. Los dos sacerdotes exhortan a los presbíteros de hoy a ser asiduos en la oración y hallar en el encuentro con Jesús, en el amor por Él, la fuerza para no escatimar nunca en el ministerio sacerdotal, no entrar en componendas con la fe, permanecer fieles a toda costa a la misión, dispuestos a abrazar la cruz. El padre de familia enseña a los laicos a distinguirse por la transparencia de la fe, dejándose guiar por ella en las decisiones más importantes de la vida. Vivieron y murieron por amor. El significado de los mártires hoy reside en el hecho que su testimonio anula la pretensión de vivir de forma egoísta o de construir un modelo de sociedad cerrada y sin referencia a Dios y a los valores morales y espirituales. Los mártires nos exhortan, tanto a nosotros como a las generaciones futuras, a abrir el corazón a Dios y a los hermanos, a ser heraldos, a trabajar por la justicia y a ser testigos de solidaridad a pesar de las incomprensiones, las pruebas y los cansancios. Los cuatro mártires de esta diócesis, a quienes hoy contemplamos en su beatitud, nos recuerdan que es preferible sufrir haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios, que haciendo el mal, como nos ha recordado el apóstol Pedro en la segunda lectura. Los admiramos por su valentía, les agradecemos su fidelidad en circunstancias difíciles, una fidelidad que es más que un ejemplo, es un legado por esta diócesis y para todo el pueblo argentino, y una responsabilidad que debe vivirse en todas las épocas. El ejemplo y la oración de estos cuatro beatos nos ayuden a ser cada vez más hombres de fe, testigos del Evangelio, constructores de comunidad, promotores de una iglesia comprometida en el testimoniar el Evangelio en todos los ámbitos de la sociedad, levantando puentes y derribando los muros de la indiferencia. Confiamos a su intercesión esta ciudad y toda la nación. Sus esperanzas y sus alegrías, sus necesidades y dificultades. Que todos puedan alegrarse del honor ofrecido a estos testigos de fe. Dios
lo sostuvo en los sufrimientos, les ofreció el consuelo y la corona de la victoria. Que el Señor sostenga con la fuerza del Espíritu Santo a quienes hoy trabajan en favor del auténtico progreso y de la construcción de la civilización del amor. Junto podemos repetir: Beato Enrique Ángel Angelelli, roga por nosotros. Beato Carlos de Dios Murias, roga por nosotros. Beato Carlos de Dios Muria, ruega por nosotros. Beato Gabriel Longueville, roga por nosotros. Beato Gabriel Longueville, ruega por nosotros. Beato Wenceslao Pedernera, roga por nosotros. Beato Wenceslao Pedernera, ruega por nosotros. Amén. Nos ponemos de pie. Iluminados con el ejemplo de los santos mártires que fueron en su vida luz y sal del mundo, y uniendo nuestra oración a la inmensa multitud de los que están en presencia del Señor, oremos confiadamente cantando. A cada intención respondemos. Creyentes en Cristo, para que a ejemplo de los santos seamos testigos del amor de Dios en el mundo. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Por la iglesia que peregrina en La Rioja, que inspiró la entrega martirial de Monseñor Angelelli y sus compañeros, para que por su intercesión dé frutos de nueva evangelización. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Por todos los que sufren a causa de la violencia, la pobreza, la injusticia social y la marginación, para que sean siempre acogidos por todos y trabajemos por la transformación de las estructuras de pecado. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Por todos los que gobiernan las naciones, para que procuren siempre el bienestar, la justicia y la paz de todos los ciudadanos. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Por todos nosotros aquí reunidos, por nuestras familias, por nuestras comunidades, para que imitemos el compromiso y la valentía de nuestros mártires y seamos ejemplos del amor de Cristo. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha nuestras oraciones y fortalece nuestra voluntad para que, a ejemplo de Monseñor Enrico y sus compañeros, sepamos seguirte con entrega generosa a la llamada de tu Hijo,
que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Todo se dispone para la mesa que revela el amor de Jesús entregado a nosotros hasta el extremo. Pan de los Llanos, vino de Chilecito y agua del Famatina que llevamos al altar para que se conviertan en la presencia viva de Jesús y expresan nuestro compromiso de hacer crecer el estilo de Jesús en lo que Monseñor Angelelli decía. El pan en el horno florece, es para todos, amigos, nadie se sienta más hombre, la vida se vive en el pueblo. Estas ofrendas son acercadas por religiosas y laicos consagrados que fueron discípulos de Monseñor Angelelli, de las primeras congregaciones de nuestra iglesia riojana. Cantamos coplas de Yaraví.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre Santo, acepta los dones que te presentamos en la conmemoración de tus santos mártires y concédenos la gracia de permanecer fieles en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres glorificado por la alabanza de tus beatos, Enrique Ángel, Obispo Carlos de Dios, Gabriel, José y Wenceslao. En su martirio se manifiestan las maravillas de tu poder, porque en tu bondad concedes ardor a la fe, inspira firmeza en la perseverancia y das la victoria en el combate, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles que te adoran, cantamos un cántico nuevo y te alabamos proclamando sin cesar. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregada a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Anunciamos tu muerte, Señor.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno servidor tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que hoy, por medio del bautismo y de la confirmación, han entrado a formar parte de tu familia. Ayúdales a seguir a Cristo, tu Hijo, con ánimo generoso y ferviente. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los beatos mártires, Enrique Ángel, Gabriel José, Carlos de Dios, Wenceslao y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. De todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como signo del amor de Jesús entre nosotros, nos damos fraternalmente un signo de paz. Paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cantando, nos acercamos a recibir el cuerpo del Señor resucitado que alimenta nuestra vida de hijos de Dios y nos compromete a vivir como hermanos. Los sacerdotes distribuirán la comunión en los diferentes sectores del parque en donde se encuentran los carteles identificados para tal fin. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Con alegría, mientras caminamos a la mesa del Señor, cantamos en el cancionero, Yo soy el camino. La comunión para personas celíacas se estará entregando en el extremo izquierdo del vallado. A nuestro querido sacerdote Lorenzo González, sacerdote diocesano de nuestra diócesis, dedicamos esta canción de su autoría. Espíritu.
queridos hermanos, los invitamos que del valle, a hacer camino, verdad y vida, unidos también a esta comunión espiritual, junto con este canto que nos enseña Yo soy el camino, la comunión. Como supieron hacer nuestros mártires, hacia estos los beatos riojanos que supieron caminar nuestra tierra, caminar y dar la vida aquí en La Rioja. Ellos recordamos, dice el Señor, yo estaré con ustedes hasta el fin Gabriel del mundo. Longueville, también sacerdote como alimento en el sacramento Frank de la Eucaristía, ha querido quedarse con nosotros. Y el laico y catequista Wenceslao Cantamos. Pedernera. Thank you.
Hermanos, a ejemplo de nuestros mártires, seamos también transformadores de nuestra sociedad. Nuestro alimento alimentados para la vida con la Eucaristía, con los dones y gracias recibidos con el Señor. Por la beatificación mientras de nuestros queridos mártires. Continuamos Monseñor cantando Enrique Angelelli, en el cancionero Padre Gabriel Longueville, Fray Carlos de Dios Muria y Wenceslao Pedernera. Tu presencia real, tu victoria.
ponemos de pie. Dios nuestro, que en los beatos mártires Enrique Hanger, obispo Carlos de Dios, Gabriel José y Wenceslao manifestaste amabilmente el misterio de la cruz, concédenos por tu bondad que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos fielmente unidos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Escuchemos ahora la palabra de Fray Marcos Tasca, Orden de Franciscanos Menores Conventuales. Vamos a escuchar primeramente la palabra de nuestro padre y pastor Monseñor Dante Braida, expresando sus palabras de agradecimiento. Den gracias a Dios en toda ocasión, nos enseña el apóstol Pablo, y siguiendo este sabio consejo, en primer lugar, dar gracias a Dios por este enorme don de la beatificación de los cuatro mártires, Enrique, Gabriel, Carlos y Wenceslao, cuyos nombres brillarán para siempre en el camino de la vida. Sus nombres brillarán siempre, para siempre en el camino de la vida, indicando el destino de nuestra existencia y también el camino seguro para acceder a ella. Agradecemos al Papa Francisco, quien conoció y compartió de cerca con Monseñor Angelelli y en este tiempo tuvo la dicha de firmar este decreto de beatificación. Este decreto con el cual queda coronada la vida y la entrega de cada uno de nuestros mártires. Damos gracias al Cardenal Becciu por su presencia cordial y por hacernos presente al Papa Francisco. También le damos gracias al señor Nuncio por su acompañamiento permanente y por su buena disposición de siempre. Agradecemos a las autoridades presentes del Gobierno Nacional y Provincial, también de provincias vecinas, a intendentes, a legisladores, a miembros del Poder Judicial, demás autoridades. Le damos gracias también por estar al Cardenal Poli y al Cardenal Villalba y a tantos obispos, sacerdotes, religiosos que nos manifiestan su presencia cercana y cordial. Agradecemos también a los obispos eméritos de La Rioja aquí presentes y a mi predecesor, Monseñor Colombo, que le tocó culminar el proceso canónico de la beatificación. Y gracias a tantas, a tantos que han contribuido con su testimonio y aportes al descubrimiento de la verdad. Gracias a tantas personas y organizaciones que han mantenido viva la memoria de los mártires durante mucho tiempo, especialmente en tiempos difíciles. Todo este camino de tantos años de la entrega de nuestros mártires ha culminado en esta celebración, en esta celebración de la beatificación. Por eso quiero dar también muchas gracias a todos los que han trabajado para preparar esta celebración y que han contribuido para vivir durante este tiempo en un verdadero estado de beatificación. En 11 comisiones se han distribuido un enjambre de voluntarios que lo han dado todo para cubrir tantos aspectos de la organización.
Gracias también al gobierno provincial por su ayuda a través de los ministerios y secretarías, al municipio aquí de Capital y de Chamical, de Tama, de Chilecito, también por su apoyo incondicional. Gracias a tantos donantes que han hecho su aporte económico para solventar los numerosos gastos de la celebración de todos estos días, personas particulares, grupos, diócesis. Bueno, la verdad que estamos también gratamente sorprendidos por este apoyo. Gracias a los medios de comunicación, a los periodistas que nos han ayudado a difundir esta buena noticia. Gracias también a la empresa que ha brindado el servicio del escenario, sonido, sillas, pantallas. Gracias por responder a los requerimientos propios de este evento. Gracias a los que han preparado esta propuesta tan linda de las cuatro carpas en las plazas durante esta semana previa, donde pudimos realmente vivir y vibrar con todo lo que han vivido nuestros mártires y todo lo que eso significa para nuestro tiempo. Gracias a los jóvenes que en las tres vigilias tuvieron un gran protagonismo y anoche prepararon una hermosa y festiva velada. Bueno, y gracias a todos ustedes aquí presentes que vinieron de distintos puntos de esta diócesis, de La Rioja, del país y del mundo y que han venido a participar de esta fiesta. Sabemos que muchos han tenido que hacer bastante sacrificio para venir. Por eso le agradecemos muchísimo que estén aquí presentes. Gracias. Gracias también especiales para a quienes participan de esta celebración, pero en la distancia. Sabemos que algunas delegaciones que se habían anotado finalmente tuvieron que desistir porque no podían pagar el transporte. A ellos le damos un gracias grande y decirles que igual los tuvimos muy, muy presentes. Un gracias grande a la familia de los cuatro mártires. De corazón, gracias por estar y gracias por el testimonio y la ofrenda de la vida de uno de los miembros de sus familias. Gracias de modo particular a los que han venido de Francia, de Viviers, de los pagos de Gabriel, y gracias por el vínculo de fraternidad que se va tejiendo y que continúa fortaleciéndose en el tiempo. Gracias a la comunidad franciscana de los frailes conventuales, con quienes se ha trabajado de un modo muy estrecho en todo este caminar. Y damos gracias a nuestros queridos cuatro mártires por sus testimonios, por la entrega valiente de sus vidas y les pedimos que intercedan por nosotros para que, como ellos, podamos seguir el camino de Jesús en comunión con la Iglesia, amando y sirviendo con generosidad y alegría en este tiempo que nos toca vivir con todos sus desafíos y con todas las posibilidades que Él nos brinda. Por todo lo vivido en este tiempo y hoy particularmente los invito a elevar nuestra acción de gracias a Dios diciendo juntos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vi chiedo un minuto di pazienza, io parlerò in italiano con la traduzione, abbiate pazienza con me. Les pido un minuto di pazienza, voy a hablar in italiano con traduzione, tengan pazienza por favor. Il Signore ci ha donato oggi una cosa molto bella, quattro fratelli uniti nel martirio. El Señor nos ha regalado hoy una cosa muy hermosa, cuatro hermanos unidos por el martirio. Hanno tentato e sognato insieme, insieme,
di aprire nuove strade nell'evangelizzazione. Intentaron, soñaron juntos, juntos abrir nuevos caminos de evangelización. E hanno trovato resistenze e opposizioni molto forti. Y encontraron, enfrentaron resistencias y oposiciones muy fuertes. Io chiedo oggi ai nostri martiri che ci diano fantasia, coraggio per la nuova evangelizzazione. Les pido hoy a nuestros mártires que nos den imaginación, creatividad, coraje para la nueva evangelización. Un frate francescano que è morto nel campo di concentramento di Auschwitz diceva questo: solo l'amore crea, l'odio distrugge. Un fraile franciscano muerto en Auschwitz, en el campo de concentración, decía: solo el amor crea, el odio destruye. Cuánto es bello que si noi vivessimo oggi questo, solo l'amore crea. Qué bello que sería que nosotros viviéramos esto hoy, que solo el amor crea. San Francisco de Assisi, el fundador della famiglia francescana di cui fa parte, non faceva, fa parte, fra Carlos, diceva questo. San Francisco de Assis, fundador della famiglia francescana, della quale è parte Fray Carlos, decía lo siguiente: è grande vergogna per noi che i santi abbiano compiuto grandi opere e noi vogliamo ricevere gloria con il semplice raccontarle. È una gran vergüenza para nosotros que los santos hayan cumplido grandes obras y nosotros querramos recoger la gloria y el honor por solo narrarlas. Davvero chiedo oggi la grazia ai nostri martiri che se non siamo chiamati a seguirli nel martirio di sangue, siamo chiamati a seguirli nella loro radicalità evangelica. Questo ci dona il Signore. Hoy le pido a los mártires que si no somos capaces o llamados a seguirlos en el martirio por la sangre, por lo menos podamos seguirlos en la evangelidad, en la radicalidad evangélica. Gracias por esta bellísima festa, y nuestros mártires ci acompañino. Gracias, paz y bien. Muchas gracias por esta fiesta bellísima y que nuestros mártires nos acompañen. Paz y bien. Gracias, Padre. Y agregamos algo importante. Bueno, entre nosotros está quien iba con Monseñor Angelelli el día del asesinato en el vehículo, Arturo Pinto. Así que también le damos un gracias grande por su presencia y lo invitamos si nos quiere decir una palabrita. No tengo que saludar porque ya nos saludamos mucho todos. Así que primeramente agradecer al delegado del Papa acá. La diócesis no es la primera vez que recibe un delegado papal. También vino otro delegado papal en determinado momento, que fue muy importante para la iglesia diocesana. Así que tenemos camino andado, como le gustaba decir al Monseñor Angelelli. Camino andado y mucho por andar. Así que no les voy a importunar demasiado la paciencia. Sé que vinimos muchos de muchos lugares y de muy lejos. Yo tuve el privilegio y tengo la bendición de Dios de poder estar con ustedes hoy. Tengo el privilegio, dije, porque acompañé en su último viaje a quien es hoy nuestro beato Monseñor Enrique Angelelli. Y participé también durante todo el tiempo que él fue obispo en la pastoral diocesana. Por razones de la vida, después decidí otra cosa, pero no importa. Lo importante es que seguí siendo cristiano, convencido, y tengo para ustedes un mensaje. Angelelli era un tipo tozudo, difícil, pero bravo para el camino. No se bajó fácilmente de ninguna.
lo bajaron. Y por eso hoy es beato. Lo bajaron de mala manera. No se bajó de buena gana, pero no importa. Estamos nosotros para seguir andando. Estamos nosotros para seguir la huella. Estamos nosotros porque hemos recibido convencidamente. Hay que seguir andando nomás. Esta es la misión y esta es la tarea. Y para andar es un camino no fácil, siempre y cuando luchemos por la justicia. Hoy hemos escuchado en el Evangelio el desafío. Bienaventurados los que trabajan por la justicia y son perseguidos por la justicia. En ese camino estamos y ese es el mensaje para todos. Yo he venido con un grupo de Salta, Metán y de Formosa, donde hoy vivo, con mi señora que está por allá. Vivimos también pensando en lo que Angelelli hubiera dicho: pongan un oído atento al Evangelio y otro al pueblo. Estos son los dos mensajes. Hay que seguir andando y esto con un oído atento al pueblo y otro al Evangelio. Nos ponemos de pie. Antes de darle la bendición, quería decir gracias, gracias por esta fiesta, por este testimonio de fe. Le diré al Santo Padre que aquí encontré una grande fe. Y después, fico admirado por la resistencia que tiene este sol. Saben que la primera fecha establecida era el 17 de diciembre. Imagino, que podía ser. Y por tanto, gracias por este coraje. Y una sola palabra a los franceses. Merci, je vous dirai un grand merci por être venu ici. Et je voudrais remercier le vicaire général et aussi les autres, me paraît que sont les familiales des diocèses de Viviers. Vous avez vu quelle fête et vous comprenez maintenant ce qui a signifié pour votre sacerdote, pour votre prêtre de venir ici et de donner sa vie pour ce peuple ici. Parce que c'est un peuple qui mérite d'être aimé et lui aussi, j'imagine, je suis sûr, il s'est senti aimé pour ce peuple. Donc, vous pouvez sentir honoré, fier, orgueilleux d'avoir donné ce prêtre à cette diocèse, de l'avoir donné à l'Église, et maintenant nous pouvons le supplier comme martyr, comme bienheureux auprès de Dieu. Merci à vous. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. De ahora y para siempre. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. En este cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Jesús resucitado es nuestra alegría y fortaleza. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Hermanos, llenos de gozo por haber celebrado la Pascua de nuestro Señor y dando gracias a Dios por nuestros nuevos beatos, confiemos a nuestra Santísima Virgen María nuestra vida, familia y comunidades. Cantamos Virgen de la Esperanza. Para la historia de la Iglesia, sino para todos los que hemos formado parte hoy y los que se han sumado a nuestra transmisión. Silvana, Oscar. Así es, nos reímos, lloramos, nos emocionamos. Tuvimos el momento de reflexión. Yo creo que en estas horas hemos pasado por todos los estados emocionales que puede pasar una persona, un ser humano conmovido por lo que vivimos en este hermoso parque de la ciudad y en este hermoso día. Vamos a enviar un cálido saludo para Alicia y Vanina, las profesoras de lengua de señas,
que han acompañado también esta transmisión, así que gracias, chicas, y al equipo de nuestro canal allí en la planta. Bueno, vamos a invitarlos para una celebración esta tarde, a partir de las 19, en Chamical hay una misa de acción de gracias con motivo de la beatificación, de la misma manera Sañogasta también, lugar de... Sí. Donde descansan los restos de Wenceslao Pedernera, también en el mismo horario, 19 horas. Y mañana les vamos a contar todos, a partir de las 10 se celebra también una misa en acción de gracias en la ermita El Pastor, sobre Ruta Nacional 38. ¿Nos vamos, chicos? Gracias por todo, muy amables. Bueno, que tengamos todos una excelente jornada. A los que peregrinos que van a volver, también les deseamos un feliz regreso. Y a los que se quedan, que puedan disfrutar junto a esta ciudad y a esta provincia que los recibe con los brazos abiertos. Así que feliz y bendecida jornada para todos. Hasta siempre.